Estamos buscando cruz. Pero ahorita es que está, si quieren compartir ahorita. Britton ahorita está compartiendo en su página. Ya se está compartiendo. Ok. Buenos días. Esta es una transmisión especial de Radio Niágara. Nuestros amigos espaciales nos teletransportaron hasta Zipolite. Zipolite está en Oaxaca, en México, en la Tierra. Y bueno, acá hay mucha gente. En Zipolite la gente se suele andar desnuda, pero pues como es la transmisión para Facebook, van a ver pura gente vestida, pero realmente están desnudos. Ahí está la playa. Tenemos muchos invitados de muchas partes del mundo. Está Carl Jones, que viene desde Gales. Hello. Luego Hola. Están François y Wicha, Luisa. Luisa, que vienen desde Quebec. Luego está Ernesto, que ya es como el presidente municipal de aquí de Zipolite. Luego está ¿quién más? Luego está Sandra. Luego está Bernal, ya se va para allá. Luego ahí está Bernal, él es el como el owner of the place, the boss. Y está esta, siempre, ¿cómo se llama? Ivette. Está Ivette, que viene desde Zipolite, es acá la que controla todo acá en Zipolite. Y está también aquí Mr. Rodo Campo, que viene desde la Ciudad de México. Y bueno, está Adriana Camacho, que está en la cámara. Y ya es una transmisión especial. Hola a todos los amigos que andan por ahí en México. Ahí estaba Alda Anita conectada. Saludos, Alda. Rafa. Ahí está Rafa. Hola, Rafa. Vete a tomar unas fotos. Y pues ya esto va a ser un programa espectacular. Va a haber una sección ahora de entrevistas nueva. Y va a estar aquí la señora también Ernesto también va a estar hablando. Ernesto en la risa. Bueno, ya, pues ya empieza el programa. Y pues ya, disfruten. Gracias.
Thank you.
Ah, sigues tú. ¿A quién vas a entrevistar? Muy bien, entonces lo vas a... No, a va a ella. ¿Sí? Está grabando. Ah, muy bien. Entonces, yo quiero hablar con este viejita antes que se sale. Seguro que vas a salir temprano, ¿no? Yo tengo que regresar a mi casa. Exacto. ¿Vas a caminar? Voy a caminar. Tengo todo ahí. ¿Aquí tienes un bastón? Traje mi bastoncito que está por ahí, hijo. Ah, ¿cómo? Pues ahorita estoy así. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo llegaste a este evento? Mire, joven, a mí me hicieron el favor de invitarme la muchacha que está bailando. Ah, qué bonito muy bien. Baila, ¿verdad? Wow, increíble. Qué bonito que baila. Y con la música, y es su primera vez escuchando esta música, ¿no? Ya quisiera uno, ¿verdad? Bailar así con ese virtuosismo. Wow, ella está tomando refugio, creo. Yo creo así. Ok, muy bien. ¿Y quieres decir algo a la gente que están mirando Radio Niagara? Yo quiero, me está viendo mucha gente hoy. Ajá, mucha gente. Mire, pues yo que soy una mujer de la tercera edad, ¿verdad? Yo sí quiero hablar sobre el tema del cubrebocas. Que hagamos esto de la higiene, ¿verdad? Pero por favor, que no se nos haga costumbre y que no sea el cubrebocas una herramienta para callarnos, ¿verdad? Que eso no reprima nuestra expresión. Y los niños, joven, a mí me preocupan mucho los niños, que ahora ya no los dejan el contacto, que se saluden, que yo tengo miedo por el futuro. ¿Salud como COVID? ¿Qué tipo de salud? Esa salud, joven, que por el bicho este, que la gente ya pierda su contacto, que se respete, que se abrace, que no se olviden los abrazos, por favor. Ok, no se olviden. Con los niños. Con todas las personas, ¿verdad? Ok. Ok, gracias, muchísimas gracias. Yo voy a hablar con otra gente ahora. Muchas gracias, ¿eh? Joven. Muy guapo usted, ¿verdad? Ah, gracias. Usted es muy guapo también. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hola. Aquí son la gente de Radio Niagara. ¿Sí? ¿Y puedes contar tus nombres? Ah, sí. ¿Y por qué estás aquí en Zipolite? Sí, mi nombre es Luisa y él aquí para vacaciones. Para tres meses, pero más, porque el Canadá, el Quebec, todo mucho loco para el COVID, no bueno. No abrazos. No okay. Nada, no vacuna, dangereuse, no cubreboca, no dangereuse, porque no nada por el boca para mí, necesario. Respirar y el amor. Mm. Amor está muy bueno. Yo trabajo el masaje, está mi trabajo. Mm. Y energía y masaje, está yo trabajo. No Reiki y no posible yo trabajo. No trabajo porque todo es dangerous. No bueno para mí. Y aquí está bien, Carl, hola, Antonio, hola. Briton. Sí, Antonio. Yes, yo conozco sí. Como Briton. Sí, hay muchas personas lindo, todo está bien aquí. Yes. No complicado. Y le respeto. Tú quieres la vacuna y todo, no problema para mí. Mi nada. El Quebec no respeto. ¿Quieres decir hola? No. Gracias. Okay, no problem. So let's go. Gracias. Vamos aquí. Me encanta, nos vimos Ivette antes bailando. Entonces, ¿conociste la música?
Eso es la primera vez escuchando la música y tú moviste con... Sí, bueno, ya había escuchado la música, más no había conectado como de esta forma, lo hice el día de hoy. Y bueno, creo que hicimos un buen trabajo, ¿no? Nos conectamos y nos sentimos. Yo sentí la música, ellos estaban en su mundo también y logramos como complementarnos, ¿no? Hicimos un bonito experimento como artistas escénicos. Excelente, eso me encanta este concepto de todos somos artistas trabajando juntos, ¿no? Claro, en este momento la gente expresando sus talentos, digamos. Exacto. Gritón antes, tú y yo estuvimos platicando de arte, ¿no? Uh-huh. Y sentimos que, lo que las cosas que tú tocas, tú conviertes por tu poder uh-huh. en arte. So eso es para ustedes en Radio Niagara. Toca la pantalla. Exacto. Y vas a sentir la energía de gritón. Ok, pero ¿por qué no toca el video? Wow, mira. Vamos a ver la siguiente canción, ¿cómo va? Vamos a ver. Mi arte. Está bien o está atrás de él, porque yo quiero que puedas ver aquí. Su cara y toda su personalidad. Pues ha sido de shows musicales y artísticos como este, ¿no? Está chido que puedan seguir haciendo cosas. Y tú aprecias, you like el arte, ¿no? Y cosas de expresar. ¿Cómo expresas tú? ¿Qué es tu forma de arte? ¿Cómo expresas ese? El arte, pues como que mi acercamiento al arte tiene que ver siempre con un planteamiento estético. Okay. ¿Como qué, por ejemplo? Como por ejemplo la fotografía. Ajá. Me gusta, por ejemplo, apreciar la belleza a través de las imágenes. Okay. Pero claro, la belleza puede ser diferente dependiendo de tu cultura, ¿no? Exacto. En mi cultura la belleza tiene que ver como con las cosas simples, como con la vida simple. Cuando refieres a simple, ¿cómo estás refiriendo? Like, ¿tiene que ver con capitalismo, este tipo de simple, o burocracia, ¿me entiendes? ¿O día a día? Tiene que ver con una cuestión de identidad. Identidad. Creo que cuando hablo de cosas simples, como que resumo hacia lo más puro que pueda haber, que es como el yo cultural, quién soy. Exacto. Y cómo vivo, cómo duermo, cómo tengo sexo, todas esas cuestiones para mí son muy simples, se expresan en la manera en que comemos, cómo hablamos, ajá, cómo nos vestimos. ¿Es como todos relacionan o es uno con el universo? ¿Cómo estás refiriendo a ese? Como me relaciono con la sociedad a la que pertenezco, ajá, y también cómo mi sociedad se relaciona con el todo. Ok, now una pregunta. Ahora tenemos como 500 años de la conquista de los españoles de México. La invasión. Pero este también, cuando platicas de identidad, ¿tiene que ver con ese? Sí, desde luego. Tiene que ver como con todas las capas de identidad que hacen nuestra identidad. Exacto. Yo tengo una capa de identidad indígena, encima de eso hay una capa de identidad afrodescendiente, encima hay una capa de identidad mestiza, por así decirlo. Exacto. Y luego hay una capa como de mexicano y otra que puede ser como de wow. Eso es interesante, como ilustras capas. Son niveles, ¿no? Niveles de identidad. Y tú eres... hay un francés filósofo que se llama Baudrillard. Y él dice que somos como formados por marcas. So compras Ralph Lauren o compras... yo tengo Keith Haring, por ejemplo, porque yo amo él.
y él, yo identifico con él, y para mí él es parte de mi identidad como artista, porque me gusta, como dices, la simpleza, you know, de su trabajo es tipo graffiti. Entonces, wow, qué interesante. Y estás haciendo un proyecto ahora, ¿no? Sobre este tema de identidad. Sí, ¿quieres platicar de ese un poco? Sí, claro, es una película. Estamos terminando de editar ya un, parece que es largometraje, dura 50 minutos. Y es la historia de un chico que él es como, bueno, a él le gusta mucho su vecino. La película empieza así, es un chico que le gusta su vecino y él no sabe por qué le gusta, no entiende por qué le atrae a su vecino. Y entonces él, por querer como olvidarse de esta cuestión, él emprende un viaje. Él tiene en su mente vender lo que él hace alebrijes, quiere vender alebrijes en Mazú, pero por accidente llega a Zipolite, entonces ahí empieza una cuestión como de descubrir por qué la gente anda desnuda. ¿Y cuántos años tiene el joven? Él, bueno, en este momento. El personaje de la película, el actor tiene 18 años, pero el personaje se ve mucho más joven, se ve como de 16. Okay, pero sí es un personaje que podría ser cualquiera de nosotros en un momento muy inocente de nuestra vida, ¿no? En sí, la historia solo plantea que el personaje se tiene que quitar la ropa, ¿no? Que un día se tiene que quitar la ropa en la playa. Y para eso él es, para él eso es muy difícil, porque no está acostumbrado ni ver a la gente desnuda, y creo que también él nunca se ha visto desnudo antes. Eso le pasa en Zipolite, solo por el contexto, y de eso trata la película. Una pregunta, la cultura indígena, yo supongo que él se ha influido mucho por una cultura indígena. Sí. En su cultura indígena, la gente desnuda y es normal, o es, él está, tiene miedo contra la desnudez por la conquista, por los españoles, por el católico, invasión, por la religión. Hay muchos pueblos indígenas que, es muy interesante la pregunta, porque hay muchos pueblos indígenas que yo creo que antes de esta invasión estaban acostumbrados como a mostrar el cuerpo de otra manera, un poco menos como nosotros, menos occidentalmente pensando. Menos piel. Más piel. Más piel. Más piel. Por ejemplo, está muy documentado que de donde soy yo, de Pinotepa, en la región de Pinotepa Nacional y Pinotepa de Don Luis, las mujeres no visten nada de la cintura para arriba, ¿no? Excepto que un rebozo o algo, pero ya es como para salir a la calle, pero en sus casas normalmente están con toples. Y eso también era muy común en muchos pueblos antes de la llegada del cristianismo, que ya fue como que se empezaron a tapar. Pero en el caso de este personaje tiene que ver más como con hasta la cuestión sexual, ¿no? Como comunidad simplemente no se habla de la desnudez porque tiene que ver con el sexo. Ah, ok. No, pero ¿es por la cultura indígena o por los españoles y la iglesia? Ah, sí. Me perdí un poco en la respuesta. No, está bien. Pero sí, tiene que ver con el mestizaje. Ok. Tiene que ver con que el hecho de que se enterró una gran parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra sexualidad como pueblos originarios, fue enterrada por el colonialismo. Exacto. Fue enterrada por el catolicismo, por el cristianismo, entonces ya como pueblos originarios ya a veces no cuestionas tanto porque no sabes. Exacto. Y en el final de la película, yo no conozco, pero obviamente voy a ver, ¿el joven descubre su identidad? ¿Puedes decir sin revelar el final? Creo que lo que el joven descubre es más quién es. Regresa con más confianza de sí mismo, ¿no? Ah, muy bien, positivamente. So, mi pregunta también, y no necesitas dar la respuesta, ¿su identidad es más descubriendo su identidad indígena o su lado, aceptando su lado como del mundo conquistador? ¿O él está aceptando él que es una mezcla de los dos? Fíjate que la película no tiene tanto que ver como con su cuestión cultural. Sí habla zapoteco, la mitad de la película es en zapoteco. Pero la búsqueda que él está haciendo tiene que ver más con su identidad sexual. Ok. Como si realmente soy gay, si realmente me gustan los hombres. Y efectivamente regresa más afirmado como homosexual. Esa es la... Ok. So, puedo preguntar, ¿su lado homosexual indígena o su lado homosexual de los fetiches, de esporte, ¿me entiendes? De cosas como glory holes. No. BDSM, ¿me entiendes? Porque este es un sexo, yo creo que es importado. Pero no, el sexo, nuestro personaje nunca tiene contacto como con este, como con
con esta industria del sexo gay. Ok. No en esta película, él pero es posible en el futuro. Tal vez. En la película él regresa a su pueblo. Puede ser. Pero en esta historia él vuelve a su comunidad. Él tiene como a este vecino siempre pensando en él. Él lo que quiere es saber si hay algo con él. Sí. Ok, great. ¿Y tienes algo más? Muchísimas gracias primero por explicar, porque yo tengo mucho interés en tu proyecto, porque yo estoy estudiando como cosas de racismo y como los medios manifiestan y controlan como pensamos. Y también yo hice un artículo para el Zapatista, y ahí como explicando por qué hay racismo en la publicidad, que yo creo, no sé, es solamente mi opinión, pero voy a mandarte el gracias. Muy bien, entonces, Bernal, muchísimas gracias. Vamos a platicar con otra gente. Gracias, Carl. Ok, de nada, thanks. So, banda, ¿ya? Yeah? Terminamos con las entrevistas, entonces, cuando ustedes pueden. Sí, introducción final. Sí, ya. Ah, está, falta ella. Oh, viejita. No. 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 ¿Eres una puta ahora? Este tipo de lenguaje se transmite en cadena Facebook. ¿Cómo? Te pido un respeto. Yes, pero... Eres un polite y tengo derecho a ser libre. No, estás muy libre, pero con todo tu cuerpo o con qué... Con mi espíritu estoy libre. Ah, muy bien, excelente. ¿Haces masajes o Reiki? ¿Esto es una insinuación? ¿Es una cua? ¿Qué tiene que ver lo del masaje y el reiki? Ok, puedes interactuar y tocar gente sin tener sexo. Podría hacer la parte de reiki. Ah, ok, muy bien. Gracias. Pero también tocó. Ah, pipa. Ah, no. Es flauta. Thank you.
actor. ¿Sí? Pues ya, ¿una entrevista o ya? ¿Quieres una entrevista? Bye, bye. Bueno, este ha sido un programa más de Radio Niágara. Ahora fue una transmisión especial desde Zipolite, el lugar donde la gente anda desnuda, pero aquí hoy andaban vestidos por cuestiones acá de Facebook. Estamos desnudos abajo de la ropa. Ah, bueno, sí, es cierto. Estamos participando, sí. Pero con un poco de censura. Eso. Entonces, bueno, hoy estuvieron... Yeah.